Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y buenos saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. No sé quién tenemos por aquí. Juan Carlos, hola, bienvenidos, saludos a Perú. Y tenemos también a Galactic 2.0, de Estados Unidos. Muchas gracias y saludos. Bueno, perfecto, saludos a los dos y toda la gente que vayáis llegando a lo largo de la transmisión y que nos veáis en diferido. Vamos a presentar a nuestro invitado especial de hoy, que es desde España. Tenemos con nosotros a Miguel Celades. Hola Miguel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti por invitarme y a tu gente y bueno, y encantado de participar en tu programa. Perfecto, muchas gracias y bueno, sigue llegando gente. Tenemos allí a Federico, saludos a México, Antonio Fernández, saludos ahí a Portugal. Y bueno, perfecto, pues el tema de hoy es un poco controvertido, espero que no nos vuelen el programa porque hablaremos de la ideología de género. Bueno, hace un tiempo, ¿no? Hiciste un programa, entrevista a una familia de un señor que se había suicidado después de un divorcio, todo este rollo, ¿no? Y bueno, en Europa, los países occidentales, si te divorcias, el marido tiene las de perder, ¿no? ¿Estaría eso englobado dentro de la ideología de género también? Bueno, estos no dan puntadas sin hilo. Entonces, todos los temas que nos chocan un poco, porque son cosas extrañas que no atienden a la lógica, pues forman parte de la misma agenda, ni más ni menos. Entonces, sí, el objetivo final es reducir la población, ¿no? Y bueno, y ahí está. Entonces, para hacer eso, pues tienen que trabajar en muchos frentes, muchos, muchos. Un frente, ya sabemos cuál es, este que te ponen en el hombro, sabemos. Otro frente son, bueno, la alimentación, nos ponen mucho, digamos, alimento que nos cambia, nos puede cambiar las hormonas, nos hormonan. Pero sobre todo, lo que han conseguido es que, bueno, en Europa la gente se casa también con otro concepto, que es el plan Kalergi, ¿eh? El plan de destrucción de la raza blanca, ¿no? Pero que ahora mismo el tema es destrucción de la familia y destrucción de la pareja. Entonces, claro, si las niñas, o sea, la única nave para llegar a este planeta es una mujer, venir a través de una mujer, ¿no? Entonces, si ahora las niñas, las chicas jovencitas, no van a tener hijos, que es lo que está pasando, que no están teniendo y cada vez tendrán menos, y más ahora cuando empiece a actuar lo que muchos se han puesto, ¿vale? Pues bueno, en un par o tres de generaciones ya habrán conseguido lo que querían, que eran 500 millones de personas. Eso según las piedras, acuérdate. Pero otra cosa que se ve, o sea, en Estados Unidos y bueno, en Europa es más o menos lo mismo, es que independientemente del plan Kalergi, independientemente de
No, en las poblaciones inmigrantes se ve un poco menos, pero cuando llevan ya en Europa 3, 4 generaciones, empiezan a adoptar las mismas actitudes de natalidad que los europeos. Pero el rollo es que entre los blancos nunca han habido tantos solteros, sobre todo entre los varones. El 60% de los hombres de menos de 40 años están solteros, ¿no? Por una parte, no quieren comprometerse en un matrimonio por miedo a que les desplumen, ¿no? O sea, te quitan la casa, el coche, tienes que mantener a una mujer para el resto de tu vida, ¿no? Para prevenir eso, muchos pues deciden ya no meterse en fregados de este tipo. Y otra es que por las redes de dating en internet y todo eso, las expectativas de las mujeres se han puesto muy altas y casi ningún hombre les satisface, ¿no? Eso ha provocado que haya un La mismatch, ruptura. ¿no? Sí, Y hay bueno, una. sí, adelante. No, no, a ver, es que, claro, trabajan en distintas facetas, ¿no? A ver, lo primero que has dicho de que las mujeres, inclusive las que son de otros países, digamos, sudafricanas, subsaharianas, se ponen al final al mismo nivel que de tener hijos una vez están bastante en Europa, es verdad. Yo el otro día, no hace mucho, entrevisté a Félix Rodrigo Mora, que para mí es un erudito, y él me hablaba de que ya había una gran reducción de población. Ya la gente, la población mundial ya no estaba creciendo hacía muchos años, ni siquiera en África, porque decía, los jóvenes de África vienen para acá. Entonces, ni siquiera está creciendo en África, ni siquiera en Latinoamérica, que pensábamos que sí, ¿no? Entonces, el otro día también publiqué en la Matrix Holográfica una nota bueno, una serie de personas bien, bien documentado diciendo, cuidado, que del 2021 hasta hoy ya hay 1.000 millones menos de personas en el mundo. Cuidado, ¿eh? Sin que los medios de comunicación hayan dicho nada, entre los que han muerto y entre los que no han nacido. Entonces, bueno, ya sabemos que hay una cosa que se llama repentinitis, que mucha gente está muriendo de repentinamente, ¿no? Ahí lo dejamos. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay hoy en día más clínicas abortivas que McDonald's en el mundo, ¿sabes? Entonces, claro, él comentaba que, por ejemplo, en España se dice que para que la población se mantenga, cada mujer tiene que tener 2,2 hijos, ¿no? Resulta que en España las cifras son de 1,1 hijos, pero él me decía, es mentira. No estamos en 1,1 hijos por mujer, estamos en 0,3 hijos por mujer. ¡Wow! Cuidado, ¿eh? Cuidado, que esto es bastante más grave de lo que parece. Y esto está pasando en toda España. Yo tengo, tú lo sabes, yo tengo dos sobrinas en Holanda. No sé si tienen muchas ganas de casarse, la verdad. Pero eso ellas, por lo que tú has dicho, por la expectativa y por todo. Pero el hombre que se case hoy en día es que se mete en la boca del lobo. Se mete en la boca del lobo automáticamente. O sea, una mujer sin lo que han hecho aquí en España. Aquí en España ha sido bestial lo que han hecho con la ideología de género. Piensa que yo te he preparado unos cuantos memes, por si quieres, para ir comentándolos y en base a eso sacaríamos muchos temas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, o sea, lo de la ideología de género tiene varios frentes. Uno de ellos es el feminismo, ¿no? Otro de ellos es pues todo el tema LGBTI, ¿no? Bueno, es el mismo que el feminismo. Es el feminismo de última ola. Es lo mismo. Sí, bueno, que a veces parece como que un sector del feminismo
está enfrentado al, pero bueno, o sea, actúan en consonancia, ¿no? Controlados desde una mano superior, aún sin saberlo. ¿No? O sea, ¿cuál es el origen de esta ideología de género y cuál, lo más importante, cuál es el objetivo? Bueno, a ver, el objetivo es el que hemos dicho, reducción de población. Con lo cual, si las mujeres y los hombres están enfrentados, no se pueden querer, está claro. Si todo parte de que esto es un patriarcado, que esto nos ponen a los hombres como violentos, que la violencia solamente es de hombre a mujer, de mujer a hombre no existe. Las mujeres son seres de luz, los hombres somos malos de nacimiento, que bueno, pues todo este tipo de cosas hacen que una convivencia entre una pareja pues pasa a ser bastante complicada. Si además hay unos ministerios, como en el de España, Ministerio de la Igualdad, que justamente lo que se ha dedicado es a crear desigualdad con más de 350 leyes que benefician a las mujeres, hombre, pues toca las narices. Y toca las narices también en muchos sentidos a pues eso, a las injusticias que se dan a través de estas leyes. Mira, el Ministerio de Igualdad nació con 500 millones de euros, más que el Ministerio de Sanidad, ¿vale? 500 millones. Pero no contentos con eso, hace no mucho, hace 6 meses, un año, le dieron 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros que se han estado utilizando para cambiar el género, por ejemplo, a todos los niños y niñas que han dicho, han decidido con 8 años, con 9 años, con 10 años, que son otro sexo, ¿no? Entonces, O sea, yo con 10 años ni siquiera sabía lo que era un gay. O yo con 10 sea, años quería ser Superman. Menos mal que mi padre no me dio una capa y me tiró por el balcón, ¿sabes? Pero ahora mismo, a los niños, claro. si tienen 7, 8, 9, 10 años, el padre no puede ni evitar, atención, que el niño se cambie el género. Tengo aquí unas fotos que esas no sé si te las tumbarían o no, pero de las niñas que se deciden cambiar el sexo y viceversa, que yo además tengo, lamentablemente, por parte de familia, tengo una sobrina que se hace llamar ahora con nombre de chico, ¿vale? Y que bueno, que su Sí, madre ha yo tenido. también lo mismo. O sea, mi hermana me vino a visitar y vino con lo que yo pensaba que era el hijo y le pregunto, ¿qué? ¿Cómo está la niña? Y dice, no, es esta. Dice, no, es que ahora quiere ser un niño y todo este rollo, ¿no? 60% de suicidios, Tomás, 60%. Cuando ese niño o esa niña se da cuenta de lo que ha hecho, de la mutilación que se acaba de hacer, de que va a tener que estar hormonado de por vida y que jamás va a cambiar el sexo, porque esa persona cuando muera, si la desentierran dentro de 1.000 años, dirán, esto era un hombre, esto era una mujer. O sea, no hay otra, no hay 150 sexos, hay dos. Cromosoma X, cromosoma Y. Pues al final, ¿qué ocurre? 60% de suicidios cuando se dan cuenta de lo que han hecho. Y eso está a la orden del día. Pero por primera vez, o sea, tú un hijo aquí en España y una cosa que se va, bueno, en todo el mundo, la patria potestad. Tú hasta que no tienes una cierta edad no puedes decidir, no puedes casarte sin permiso de tus padres, no puedes irte de viaje sin permiso de tus padres, no puedes votar, pero sí te puedes cambiar el sexo perfectamente, porque bueno, te vienen cuatro drag queens a tu clase a contarte cuentos de historias, que las drag queens van a contar cuentos y no digas nada, que si dices algo eres un machista, ¿vale? O sea, hay padres que no lo soportan esto, pero no puedes decir nada. Entonces, porque es que te quitan el niño. Entonces, pues fíjate, y el niño si dice, oye, pues mira, ¿sabes qué? Yo pienso que quiero ser mujer o mujer que quiere ser hombre, los padres tienen que aceptarlo. Y esto, por encima de lo que decidan los padres, el niño tiene la potestad con su asistente social de hacerlo. Esas operaciones valen un montón de pasta.
esas operaciones las estamos pagando entre todos. Y luego hay que pagar la operación inversa, si se puede, que ya no se puede. Tengo unas fotos aquí, ¿quieres verlas? De lo que hacen las niñas para cambiar el sexo. No sé si... Venga. Mira. Compartir pantalla. Aquí. Bueno, mira. Aquí, te voy a compartir esta. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Mira esto. Se sacan, por ejemplo, se ve esto, ¿no? Se sacan carne de aquí. Se ve muy pequeñito. Se ve muy, si lo puedes hacer más grande. ¿Así? Mira. No, brother, se ven la todo en miniatura, brother. Ah, se ve en miniatura. Vaya por Dios. Bueno, mira, se ve, está bien. Ah, espera, espera. Pero voy a intentar verlo. A ver, dejar de compartir. No, pero debería verse. Ah, porque solo se. Claro, tendría que decirle que se viera todo, ¿no? Espera un momento, a ver. A ver, compartir. Compartir pantalla completa. Compartir pantalla, todo. Vale, y decirle toda la pantalla. Vale, compartir, vale. Vale, ahora sí. Entonces ahora, ay, bueno, ahora tendría que ir un momentito, a ver, que ahora lo he ahora cerrado. Sí. Vale, ahora lo he cerrado. Y ahora vas a la carpeta y lo abres de nuevo. Sí, sí, sí. Descargas, a ver, descargas, sí, en descargas está, estará aquí abajo, que lo tengo llamado Tomás. Aquí. Mira, Tomás, mira, esta carpeta, ¿ves esta? Fíjate los, a ver, uepa, a ver un segundo, ¿dónde está? Aquí, vale, ¿lo ves? Ahora sí, sí. Se ve, ¿no? Se ha quitado la piel de... Se ha quitado la piel de aquí, se ha quitado la piel de, bueno, los pechos, fíjate, ¿vale? Para hacerse esto, que esto además no sirve para nada, esto es como una butifarra. O sea, bueno, no... pero le pueden poner como una bomba de aire que hace que pueda tener una erección, ¿no? Que yo sepa, aquí no. En esta a lo mejor sí, pero aquí que yo sepa no. Esto está muerto, esto no sirve para nada, ¿sabes? Entonces... O sea, tiene un pene que solo sirve para orinar. Ni para eso, bueno, lo que supongo que es para penetrar, pero poco más. Mira, aquí está el tema, aquí los 6 engaños ocultos en la ideología. Lo repasamos un momentito, si quieres. No se nace hombre o mujer, dicen. No, nacemos con un sexo biológico. Sino que no nacemos con un sexo, sino que este se aprende y se construye socialmente. Es decir, no nacimos como hombre y mujer, sino que cuando nosotros tenemos cierta edad, es decir, 5 años, ya tenemos que decir si somos hombre o si somos macho o somos hembra. Partiendo de que nuestra sexualidad, nuestra biología, no significa absolutamente nada porque esto se ha construido socialmente. Bueno, la primera. Luego, la siguiente es que la sexualidad es diversa. O sea que hay muchas formas, que está la heterosexualidad, pero están los géneros en 120 géneros, que si transespecie, que si transedad, transgeneracional, tremendo, ¿no? El siguiente es que la familia es un invento, ¿vale? O sea que la familia natural o tradicional, compuesta por un hombre y una mujer, es un invento religioso, ¿vale? Y entonces, claro, que las familias existen dependiendo del género de sus miembros. El número 4 es que los hombres son el problema, lo que decíamos antes, que todas las desigualdades, la violencia y todas las injusticias son causadas por el rol de género del hombre, es decir, el machismo y el patriarcado. Las mujeres siempre son víctimas inocentes y seres moralmente superiores. Toma. La siguiente es que la violencia es unidireccional, es decir, la violencia de género se da única y exclusivamente del hombre hacia la mujer y nunca la inversa. Todos los hombres son violentos y potenciales criminales y la masculinidad y lenguaje sexista son expresiones violentas y misóginas a erradicar y que el matrimonio es opresivo. Bueno, con esta gama de cosas, pues ocurren una serie de cosas que yo, si quieres, voy marcando algunas aquí. Por ejemplo, esta tiene gracia, ¿no?
que lo único que me fijaba antes eran estas cosas, en los atributos, y ahora me tengo que fijar en si tienen o no tienen, ¿no? Querido Dios, haz que mis padres sean conspiranoicos para que me protejan. Bueno, no te depiles, no es natural que te depiles. Dice una chica con piercing natural, tatuajes de crecimiento, de nacimiento y el pelo fucsia de su madre. O sea, no es natural que te depiles, pero sí es natural todo lo que hace ella, ¿no? Bueno, esto, ¿te acuerdas tú del Tito Berni? Te suena, ¿no? Que los pillaron a estos del PSOE con drogas. Sí. Vale, pues eso. Pues no sé qué nos salen más caras, ¿estas o estas? Esto es el sueldo de todo el chiringuito que hemos tenido hasta ahora con la Irene Mentiras de la ideología de género. Menudo, mira todo lo que cobran. No hay niños trans, lo que hay son padres trastornados, porque si los niños supieran lo que quieren ser a los 8 años, el mundo estaría lleno de vaqueros y de princesas. Y yo quería ser pirata. Gracias a Dios, nadie me tomó en serio, ni me programó una operación para sacarme un ojo o cortarme una pierna, no te digo. Bueno, esta es la Greta. La Greta es de género que no sabe ni ella, ¿sabes? Ha mudado al pocholo. Tú sabes quién es el pocholo aquí. Sí, no tiene tetas, ¿no? Qué raro. Sí, es por el cambio climático, yo supongo. Sí. Entonces, nuevas situaciones con la ley trans. En un vestuario de chicas, antes entraba un señor y era un pervertido. Ahora, en un vestuario de chicas, entra un señor y dice que es trans y la que está detenida es la mujer por delito de odio y difamación y discriminación. Consigue una esposa que quiera esto y no que quiera esto, porque esta es otra también, ¿sabes? Esto es una época, bueno, de vida. En una parte es positivo, ¿no? Porque ahora si tú te registras como mujer, pues ya no te pueden denunciar por violencia de género y todo este rollo, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando, que hay avalancha de hombres que están diciendo que son mujeres, claro. Ha pasado, mira, bueno, ahora seguimos si quieres con las fotos, pero ha pasado que ha pasado, por ejemplo, en todos los deportes. En todos los deportes, las mujeres ahora mismo... un hombre es un 15% más fuerte que una mujer en general y de hombros creo que es un 40% más fuerte, ¿no? La mujer tiene otras ventajas que no tenemos nosotros. Nosotros no podemos traer hijos a este mundo y ellas sí, y son capaces de alimentarlos y todo. Cada uno es como es. Bendita diferencia. Yo quiero una mujer, yo no quiero un hombre que sea como yo. Quiero una mujer para ser complementaria a mí, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que ahora, pues yo por el hecho de decir, me voy al registro y digo que soy mujer y me tienen que aceptar. Y no me pueden ni mirar raro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No me pueden hacer ni una mirada porque yo los denuncio, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que ya las deportistas de élite que están ahí peleando por unas fracciones de segundo para ser primera del mundo, segunda del mundo, pues aparecen los hombres, hay varias fotografías que más adelante estarían, que lo que hacen es, pues bueno, pulverizar todos los récords. Entró hace poco una mujer, bueno, un hombre, como un templo, como un armario el tío, que había sido marine, y entró en la MMA, ¿sabes? ¿No? Esto de pegarse golpes, pero golpes fuertes. Bueno, le abrió la cabeza a varias mujeres. Decían uno, mira, ya sabemos cómo matar a las mujeres siendo legal. Te pones como hombre a pelear con ellas, las matas y no pasa nada. O sea, unas cosas están pasando, pero impresionantes, ¿no? Entonces, en los trabajos igual. Ahora ha pasado, por ejemplo, en Vox, los bomberos, antes, pues para ser bombero, pues bueno, si eres hombre, tienes unas pruebas concretas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que solo había hombres, pues porque esas pruebas concretas pues las pasaban hombres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora han tenido que bajar esas pruebas para que entren igual, porque las mujeres piden igualdad en distintas cosas. No te piden igualdad para ser albañil, no, ni para ser minero tampoco. Te piden igualdad de las cosas que a ella le gustan, ¿no? En políticos, pues también, igualdad. Que haya 50% hombres, 50% mujeres. En bomberos, les gusta, por lo visto, ser bombero, ¿no? Bueno, pues oye, pues 50% hombres, 50% mujeres. ¿Qué ha pasado? Que al final te están bajando todas las pruebas de tal forma que puedan entrar mujeres. Y ahora yo me pregunto, y cuando tú estás en un incendio arriba
y tienes a tu madre en una cama que pesa 80 kilos, ¿qué prefieres que venga? ¿Un bombero mazao o una chica de 50 kilos que le han dado por cuota a salvar a tu madre? ¿Me explico? O sea, la cosa cambia, ¿no? Entonces, bueno, es en todos los aspectos. En todos los aspectos está cuando hay ya, por ejemplo, en jueces, hay más jueces mujeres que hombres. Hay muchos sitios que hay más mujeres que hombres. Se apuntan más a la universidad mujeres que hombres. Entonces, pero en algunos temas quieren esa cuota y esa cuota hace que bajen. Por ejemplo, mira, se ve ahora, yo veo muchos vídeos de violencia policial. Antes eran dos policías, dos tíos que iban, pues si a uno le atacaban, el otro lo defendía. Ahora ves, como hay dos policías, que lo veo mucho en policías holandeses, alemanes, van un tipo y una tipa. Si el tipo se enfrenta con él, si el policía hombre se enfrenta con el criminal, la mujer se va a llamar por radio, pero lo deja solo. Esto antes no pasaba. Entonces, todo este tipo de cosas se están dando pues por el tema de buscar una igualdad en base a una desigualdad. Porque si fuera igual, pues oye, pues cada uno haría lo que él quisiera, ¿no? Y parece que no. En fin, todo este tipo de cosas se está llevando. Esto ya empezó con el Kissinger, cuando la mujer entró en el mercado de trabajo. Ya empezó por ahí. Si esto lleva años fraguándose. Y es verdad que había un feminismo para conseguir una igualdad que en su día tuvo su razón de ser. Tuvo razón hasta cierto punto de ser, ¿vale? Pero ahora, este feminismo que hay ahora, de muerte al machote, muerte a hetero muerto, abono para mi huerto. ¿Tú ves las consignas de las argentinas y de las mexicanas en las manifestaciones? Bueno, quemando iglesias. Bueno, tremendo, tremenda violencia. Y claro, normal, hay tíos ahora que ¿tú qué quieres de una mujer? Pues hombre, una mujer quieres a alguien. Fíjate si nos gusta, si nosotros, los hombres somos proveedores. A nosotros nos gusta llegar y poner dinero en casa, llevar dinero a casa y ser proveedor de tu familia, ¿no? Pero ahora, hoy en día, tal como está la cosa, la mujer asume un rol que ni está a gusto él, ni está a gusto ella, y encima lo que tú decías al principio, ponen el baremo así de alto y parece que no, que son todas divinas, son diosas y que tú tienes que estar arrodillándote allí, ¿no? Entonces, pues claro, pues normal, conozco un montón de amigos míos que son guaperas, que son guapos, que tienen 30 años, que estarían en una edad de estar con una chica y de crear una familia y no quieren saber nada de mujeres. Pero al límite de que yo a veces les digo, bueno, aunque sea para una noche, ¿no? Dice que ni para eso, que no, que para una noche, con una noche, hablando claro, como eches un mal polvo, al día siguiente tienes un pleito, que te buscan la ruina, en una noche te la buscan, porque es su palabra contra la tuya. Y no hace falta ni pruebas, ni testigos, ni nada. Ella va, dice que tú has hecho algo mal y tú vas preso. Entonces, pues fíjate cómo está el patio. Claro, tú tienes que demostrar que eres inocente. No tienen ellos o ella que demostrar que eres culpable, ¿no? Exacto. ¿Puedo, si quieres, enseñar algunas fotos más de estas, te parece? ¿O? Sí, adelante. Toda la pantalla. Pues... ¿Y qué piensas del tema de los vientres artificiales? ¿Crees que puede ser una solución o que crees que será pues otro de sus engaños para ya controlar definitivamente la natalidad y todo este rollo? Si es algo que veo que lo promueve el sistema, seguramente no traerá nada bueno. Yo es que he llegado ya a ese pensamiento. Cuando veo que alguien algo lo promueve el sistema, digo, mal asunto. Mira, la primera transexual que ha conseguido ser Miss España, medidas envidiables. 60, 90, 60 y 22. ¿Tú te crees, como le dije a mis sobrinas hace poco, que en Holanda también habéis tenido una Miss Holanda transexual? Sí, sí, sí. ¿Habrá mujeres bonitas en Holanda? ¿Habrá mujeres guapas en España para tener que coger a un tío como este? Bueno, el hombre obeso este que afirma ser una mujer dice ser experta en salud mental y desórdenes alimenticios. Esto es un tío.
Hazte mujer, de machirulo opresor, heteropatriarcal a mujer lesbiana. Más de 300 ventajas legislativas, igualdad en procesos judiciales. Fíjate, esto ya es una ventaja, ser igual en un proceso judicial. Ayudas y subvenciones, ventajas en opositores. Vamos, tremendo. Claro. Bueno, esta Greta que es transgénero, que ya lo ha dicho. Este es el Zelensky, míralo, qué majo. Mariconeando con su asesor espiritual en Boston en el 99. ¿Qué te parece? Porsche trans. Sí, vendo Porsche trans, claro. Como es, como te percibes, el sexo tuyo no tiene nada que ver, sino lo que te percibes, pues este es un corche. Oye, ¿para cuándo vienen los trans clase social? Yo me autopercibo millonario. Me tienen que aceptar y subvencionar con un par de millones, por lo menos, ¿no? Oye, pues deberían, sí. Claro. Sí, sí. 112 géneros. Mira la Miss Holanda, fíjate. Mira qué cara. Hombre, no digo que sea fea, pero, hombre, es un tío y en comparación a esta otra mujer, tiene narices. Que hayan votado a este en vez de a este. Primer y segundo puesto. Y tú sabes que el dueño de Miss Universo... Que es Donald Trump, por cierto, intentó evitar el rollo este de los Trumps en los concursos de belleza, pero una asociación de supuestos derechos civiles lo amenazó con una demanda y para evitar un proceso judicial que le habría costado decenas de millones, dijo, ¡buah! ¿Quieren participar los trans? ¡Buah! ¡Que participen! Pues para que tú veas. Si tener vagina no te hace una mujer, que eso es lo que dicen, ¿no? No, que tú no eres mujer por tener vagina, ni eres hombre. Eso es lo que tú te percibas. Bueno, pues entonces, ¿por qué se someten a tratamientos y operaciones para tener una? Victoria's Secret. Sin comentarios. Culo cosificado. Esta es la Amaral. Esta, este fin de semana, bueno, la semana pasada, bueno, salió con los pechos así para el aire y tal. Pero claro, esto, según las feministas, es un culo cosificado. Esto que te cosifican, que esto es igual que las azafatas de Fórmula 1, las han vetado a todas. Pero eso sí, cuando una se pone en tetas, pues las tetas son liberadas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué nos salió mal? De aquí a aquí... Pues yo creo que pasó mal. Esta foto la he puesto en algunos sitios y ha habido gente que me ha criticado. Pues, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Como diciendo a estos, déjalos que cada uno vaya como quiera. No, si yo los dejo, que vayan como quieran. El tema es que estos se meten en la escuela y se meten en sitios que no deberían. Mira este tipo. Este tipo es transespecie. Él se considera un cerdito. ¿Ves qué majo? Este... Presupuesto del Ministerio de Igualdad en España. 525 millones. Presupuesto de investigación para el cáncer en España. 13 millones. Disney. Bueno, Disney es tremendo lo que está haciendo. Tremendo. O sea, tremendo. Así que ahora tienen ya al Spider-Man gay, al Superman gay. Todos los héroes de mi infancia son gays. Spider-Man, Superman, en las Tortugas Ninja, la reportera es lesbiana, Scooby-Doo, la tipa es... Que yo nunca ni me había preguntado de qué, o sea... En fin. No, lo curioso es que encima saben ellos que pierden dinero con eso. Porque a mí todos mis superhéroes de Marvel, que ahora sean mujeres o que sean gays, pues no tienen ninguna gracia. Y ellos saben que pierden dinero, pero es que la agenda es tan potente... Sí. O sea, pero es curioso porque cuando el gobierno chino les pide que cambien una secuencia de una película para poder enseñar la película en China, entonces tragan, ¿no? O sea, ¿a qué crees que se debe eso de...? Bueno, es que cuidado con los chinos. Los chinos, por ejemplo, el TikTok nos lo han metido aquí en toda Europa, en todo Occidente, como una forma de perder el tiempo absoluta.
cuando ellos, por ejemplo, lo tienen limitado de tal forma que allí lo que hacen ellos es muchísimo más cultural. No es como gente que esté aquí haciendo tonterías y bailecitos. Eso lo tienen limitadísimo. O sea, que la porquería no la mandan a nosotros, pero ellos se cuidan. Bueno, igual que Rusia, se cuida de la LGTBI, vamos, se cuida muchísimo, ¿no? Pero, sin embargo, aquí, bueno, la meten, sí. Mira, el presidente del Fondo Económico Mundial es este tipo. Míralo, Klaus Schwab. Mira cómo va por la playa. Mira, mira qué bonito, de mariposita. ¿Ves? No le crecen por el cambio climático. Este es el que decía que como mucho habrá uno o dos enfermos de aquello, ¿sabes? Ahora dice, como mucho habrá solamente uno o dos cambios de sexo en el registro. Avalancha de tíos que se están cambiando el sexo. Claro, nací como un zorro, pero me siento como una gallina. Es mi nueva identidad y exijo entrar en el gallinero. Y hay que dejarlo, no lo puedes discutir. Este, por ejemplo, en Italia, un hombre que se identifica como mujer ha batido el récord en el atletismo femenino bestial. Mira este tío en comparación con la segunda y tercera tal, ¿no? Entonces, claro, pronto desaparecerán las atletas mujeres, porque en cuanto entra un hombre les pulveriza todos los récords, ¿no? Y bueno, antes has puesto la foto de la nadadora esa, que bueno, la nadadora ni siquiera estaba operada, o sea, tú lo veías en el traje de baño y no tenía tetas y se le veía el pito ahí en el traje de baño de mujer. Pues al final, la Asociación Americana de Natación se replanteó su decisión, o sea, ya no puede participar en las... Es que era una pasada, cuando él competía como hombre era el número 400 sí, o así. Sí, sí. Se pasó a mujeres el número uno, ¿no? El número uno. No, y además que tenía que no estaba operada, que entonces en el vestuario las chicas se quejaban. Decían, oye, que esto es un tío, joder, que se corte, ¿sabes? Bueno, esta también es buena. El gobierno no tiene dinero para pagar tratamientos y operaciones para salvarle la vida, pero sí tiene para pagar tratamientos y operaciones de ellos. O sea, porque no es que cualquier niño se pueda cambiar el sexo, es que además el Estado se lo paga, ¿eh? Bueno, esta señal es machista. Y tampoco entonces... tienen dinero para las gafas ni para tratamientos dentales, pero algo que hace mucha menos falta sí tienen. Los mismos que te dicen que esto era malísimo, la familia, quieren que creas que esto es maravilloso. Lo que decimos en los colegios, tíos y bueno... esto se está empezando a dar ya, se está empezando a dar, y esto va a ser una risa. Cuando estas dos culturas coincidan, ¿quién crees que saldrá perdiendo? Es decir, hay en Inglaterra, por ejemplo, pues en las manifestaciones gay y lesbianas están los árabes, los musulmanes, que han exigido que no se coma cerdo en el colegio y que tal, bien, pues ahora dicen que a sus hijos no les van a dar los travestis clases de LGTB. Sí, pero no es todo tan, porque yo sé gente que ha estado y me han dicho que alguno de esos países es peor que en Europa todavía. O sea, como para tener sexo con una mujer hay normas tan exigentes, ¿no? Que te tienes que casar y todo el rollo. Muchos que hacen hacérselo entre ellos o lo que es muy común, tener sexo con chicos jóvenes. Que había estado en Arabia Saudita me decía que en el tema gay Arabia Saudita es peor que Holanda todavía. Lo único que no lo divulgan en público como aquí. Pero detrás de puertas cerradas, o sea, es incluso peor. Sí. Bueno, están vendiendo esta diversidad, que esta diversidad es buena, pero esta otra se la están cargando, ¿sabes? Calvin Klein, pues bueno, 1999, 2019 y 2022. Ya está. Suficiente, el creo. Un tío embarazado, ¿no? Un tío embarazado. El
Claro, ahí estamos, ¿no? Es como un rollo satánico, ¿no? Claro. Porque el... Claro. Su Dios es transexual. Ahí empiezas a entender por qué están adoctrinando a tus hijos. Victoria's Secret, mira, que viva la diversidad. O sea, te venden esto como un, bueno, como, oye, pues hay que estar orgullosa. Y esto es una enfermedad, esto es obesidad, esto es estar enfermo. Esta chica no está sana. Esta chica casi que tampoco. Y esta mentalmente seguro que tampoco. Pues nada, esto es lo que hay. Bueno, esta es la. Bueno, es que esto era para españoles. Esta es una que sacaron en Podemos, que su gran punto fuerte para que la votaran ahí en Valencia es que era sorda y que era lesbiana. Y entonces, como no la votaron, pues aquí está la broma de tranquila. La buena suerte que sigue siendo sorda y lesbiana. Esto es la revolución de la izquierda. Esta es. Y ahora estamos en esto. Lo que antes era el digamos, los capitalistas y el jefe malo y tal, pues ahora es el hombre, ¿sabes? Y bueno, y como son, ¿eh? Deja de imponer tus creencias. Y bueno, a esto hay gente que se lo llevan presos por rezar, ¿eh? O sea, algo Sí, tremendo. sí, Algo sí. tremendo. Motociclista que se autopercibe ciclista rompe récord mundial de ciclismo. Y dile algo. El nuevo hombre del Foro Económico Mundial, Davos. Bueno, pues ahí lo tienes. Con incorporado, comiendo bichos, que no se sabe si es hombre, mujer o qué es. Y bueno, un engendro. Esto es lo que decíamos antes, pero ya te digo, esto se va regulando, ¿eh? O sea, también la maternidad digamos, de otras razas, está bajando cuando llegan a Europa. No quieren tolerancia, quieren que te arrodilles, efectivamente. Mira, la nueva campeona de salto con pértiga. No jodas, no, esto está trucado, Está ¿no? trucado, está trucado, sí. Está, Ah. creo que está trucado, pero es un tío, ¿eh? O sea, lo trucaron, pero es un tío. El futuro de la humanidad depende de dos cosas, de los padres despiertos o de los padres dormidos. Mira las travestis ahí dándoles, bueno, y de todo, ves aquí lo que Aunque estés despierto, ¿qué puedes hacer? O sea, si te quitan el niño, si dices algo, hay. pues... Sí. Educa a tu hijo para que respete y educa a tu hija que no... Oh, Que no okay. abuse del respeto de que un buen hombre le ofrece. Y mira, este hombre es muy bueno. Un hombre de 60 años en Canadá se identifica como niña de 5 años. Lo tratan como se percibe. Va al colegio de niños y si besa o toca a un niño de su edad no le podrán decir nada porque lo tratan como se percibe. Pedofilia impulsada por la ONU que ya aplica en Canadá y creo que en tu No país también, en jodas. Holanda, ¿eh? Creo que en tu ¿A eso país. es así? ¿Un tío de 50 años que va a un parvulario de 5 años? Sí. Tiene. Sí. Los transedad, sí, y Joder. está Oye, adoptado por una familia. ¿viste? Creo que también era en Canadá, que era un profesor que era hombre, ¿no? Pero que un día pues fue vestido de mujer. Pero no solo fue vestido de mujer, fue con unos melones, pero o sea, algo que era co como parecía que tenía dos sandías metidas en el jersey. Sí. Bueno, los 20.000 millones que te decía antes para pintar los semáforos de colores y los bancos de colores. Y bueno, con este creo que esta es la última. Con esa termino. ¿Qué te parece? Bueno, es un poquito. Sí, que ahora también van a poner, creo que iban a gastar dinero para cambiar las figuritas de los semáforos que tuvieran falda, porque si no es machista, No, claro, es porque machista. es la figura de un hombre y bueno, es en fin, Así que es una pobres locura hombres. total, pero... Dime.
No, no, que digo que así, pobres hombres, pobres los chicos jovencitos, los que tengamos, yo lo tengo, los que tengan hijos de una edad adolescente ahora, pero también pobres niñas, ¿eh? Porque lo que les han inculcado tampoco es, o sea, las han hecho ser víctimas, ¿sabes? Y así no se puede ir por el mundo tampoco, siendo víctima. O sea que yo creo que aquí nos ha quedado un futuro muy jodido. Y cuidado, ¿eh? Cuidado, con dos generaciones, dos, no hace falta muchas más, que no tengan hijos nuestras mujeres, nos vamos a los 500 millones de las piedras de Georgia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, aquí va a haber un reset, ya le hablaron. Ya pero hablaron, bueno, aquí hay el plan Kalergi, ¿no? Por ejemplo, en Japón tienen una natalidad aún más baja que la de Europa y, bueno, en Japón, dentro de 40 años, en vez de 65 millones, serán 40 millones de japoneses, pero serán japoneses. En cambio, en Europa, pues vamos a ser, pues una, yo qué sé, algo raro, una mezcla de todo. Claro, ese es el tema. Es que, mira, mira, es que lo he encontrado. Permíteme un momentito también que te presento. Otra vez, bueno, para acabar un poco, mira, compartir pantalla, otra vez, toda la pantalla, compartir. Mira, la población mundial se ha reducido ya en 1.000 millones desde el 2021, apagón mediático, cuidado. Todo el análisis hecho, digamos, de 1.000 millones y ni nos hemos enterado que hay de menos desde el 2021. ¿Vale? O sea, eso de que estábamos ya en 8.000 millones es mentira. Volvemos a estar en 7.000 millones, como en el 2005, por ahí. Estos dicen 7.500 y estamos en 6.500, dicen. 6.500, wow. Sin decir nada, ¿eh? La chita callando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y ahora ya te digo, con dos generaciones o tres... Bueno, dos, con dos generaciones ya, que no tengan niños nuestras mujeres, ya lo tienes ahí, los 500 millones que nos dijeron, mira lo que fácil. Aparte, los que están ganando... Los propios, ellos mismos, o sea, según números de la FAO, se podrían mantener 12.000 millones de personas en el mundo. Pero claro, para eso tendrían que agarrar todas las tierras de cultivo, ponerlas a producir y repartir los recursos más equitativamente. O sea, yo no sé hasta qué punto sería factible 10.000 millones de personas con el sistema actual. Pero cuidado, cuidado, Tomás, no justifique lo que están haciendo, la eugenesia. O sea, yo creo que no es eso, ni mucho menos. Es bastante, bastante más fácil. Yo he oído cifras mucho más elevadas, posiblemente 40.000, 50.000, o sea, puede haber muchísima gente en este planeta. Piensa, si miras Holanda, no, porque Holanda está súper poblado, pero tú vienes a cualquier otro país y tienes Barcelona aquí, 600 kilómetros, y aquí Madrid, y aquí en medio Zaragoza, pero lo demás es... terreno y no, incluso Holanda. Aquí en Holanda somos 18 millones de personas, 10 millones estamos todos amontonados en la costa y los otros 8 millones repartidos por el resto del país. Argentina, no sé, creo que son unos 50 millones, no me tomes la palabra. 50 millones, de los cuales la mitad en Buenos Aires y la otra mitad entre Córdoba y otra ciudad, no recuerdo cuál es, y ya está. Y el resto, pampa. Pampa, pero vacas y pampa que no te la acabas. Entonces, no es así, no es así. El rollo genésico viene más bien de que ya hemos terminado la edad industrial. Ya los robots ya lo hacen todo y ahora ya no hace falta. Igual que antes, hace 50 años nos dijeron a todo el mundo que todo el mundo tenía que tener un coche, que todo el mundo teníamos que tener hijos,
para poblar esto, pues ahora llega un momento que dice, bueno, ahora ya no tengáis hijos, ahora ya no queremos que tengáis coches, el rollo del coche eléctrico nos lo están quitando, no es para reemplazar, es para quitarnos el coche a todos, ¿no? Y ese tipo de cosas que están haciendo, pues para, porque ahora ya no nos, ahora con que seamos 500 millones, para ello ya somos suficientes. Porque un coche eléctrico te da mucha menos autonomía. Dependes de sus enchufes. Un coche de gasolina, puedes llenar garrafas de gasolina e irte a donde quieras, ¿no? En cambio, un coche eléctrico tienes que estar siempre donde haya puntos de carga. Y que no se te incendie, ¿eh? Que no se te incendie, que no lo apagan los bomberos, ¿eh? No los apagan. Los incendios de coches eléctricos, en cuanto los publicas, te los censuran. O sea que, y bueno, tú sabes que yo de coches entiendo un poquito por el tema del coche de aire y tal, ¿sabes? O sea que no, ahora todo es lo contrario. Ahora ya quieren, recogen cable, recogen gente, quieren que quedemos. Aunque pocos. Bueno, volviendo al tema del programa, parece que los últimos meses sí que ha habido cierta reacción contraria, ¿no? Con varios gobiernos y tal haciendo leyes en contra. Los gobiernos de Rusia, Hungría, Texas en Estados Unidos, Florida también en Estados Unidos. O sea, varios gobiernos están legislando en contra y algunas federaciones deportivas ya están cambiando las normas para que los trans no puedan ir a deportes. Y en Inglaterra han cambiado otra vez el rollo este para que los trans no puedan ir a cárceles de mujeres. Bueno, ojalá que sí, o quizá es justamente el contrapunto para que, bueno, pues la excepción un poquito, para que parezca que se hace algo, no lo sé. Piensa que esta gente controla la cara A y la cara B, controla en el blanco y el negro, el yin y el yang. Entonces, a lo mejor por ahí pues nos hacen ver, mira, ahora parece que están haciendo, y para nada, y vuelven igual, vuelven a lo mismo, ¿sabes? No lo sé, ojalá que sí, ¿eh? Ron DeSantis, Donald Trump, Putin, todos estos los controlan ellos también. Sí, pero fíjate, pero hace tiempo, claro, exactamente, primero que los controlan ellos, pero esto ya hace tiempo que estaban, ¿eh? O sea, en Rusia las feminazis no han podido entrar, no han podido entrar mucho. El Donald Trump también se metía con ese tema, pero fíjate la que le caía también. O sea, que si fascista, que si tal. Y aquí los de Vox, que eran los únicos que denunciaban esto, pues imagínatelos, ultra, ultra, lo peor y tal y cual, y yo creo que se los han cargado ya del todo, ¿sabes? O sea que yo creo que está muy por encima de esto, está muy por encima. La agenda esta la marcan, yo creo que es gente que no está en este planeta, fíjate, los que marcan la agenda esa. Estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Llevamos una hora, que es más o menos el tiempo que teníamos. No sé si quieres añadir algo más sobre el tema antes de terminar. Bueno, no, hombre, pues que tengamos cuidado, que hagamos lo que podamos, porque que intentemos que el Estado no nos quite la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos, que no nos lo quite, que tratemos de hablar con ellos siempre que se pueda y de marcarle unas pautas, unos valores, porque los padres son los que dan los valores y la educación a los hijos, no los estados. Los estados ya sabemos qué valores quieren para todos nosotros, ya sabemos cómo las gastan. Cuando quieren que hagamos algo, nos inducen nos ponen miedo y nos inducen a hacer cosas que no queremos hacer. Así que en la medida que podamos, siendo conocedores, porque están en tu programa y porque oyen estas cosas, ¿no? Pues de que estas cosas son así, bueno, pues intentemos, tampoco choque frontal, porque tenemos las de perder, pero tratar de
conseguir que nuestros hijos, pues bueno, que tengan otros valores y que por lo menos, no sé, inmunizarlos un poco de lo que puedan escuchar en la clase. Y si le vienen los travestis a explicar allí, y si le vienen los otros a decir que ellos no son ni niño ni niña, sino lo que se perciben y todo esto, que tampoco se enfrenten ellos, pero bueno, pues es educarlos un poquito, nada más. Es lo único que pediría a la gente. Perfecto, pues ya haremos más programas sobre otros temas, sobre tus congresos y tal, porque a ti que te va bien los lunes, ¿no? Bueno, sí, cualquier día, Tomás, ya ves, a veces, sí, cualquier día. Por ejemplo, el lunes 18 de septiembre, a la misma hora que hoy, te iría bien. Me lo marcas si quieres, porque ahora no tengo aquí la agenda abierta. ¿Vale? Bueno, yo te lo escribo en el WhatsApp. Sí. Y hablamos del congreso que vamos a hacer, si quieres, sí, perfecto. Perfecto. Y a ver si te vienes tú también. Sí, intentaré. No te puedo asegurar, pero lo intentaré. Pues bueno, perfecto. Muchas gracias a toda la gente que ha estado. Suscríbanse al canal de Miguel y a su página web. He dejado ahí los links en la descripción. Y a las 12 de la noche, hora de aquí de España, vamos a hacer otro programa, todavía no sé en qué canal será, pero ahí estaremos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti y a todos. Chao. Chao. Chao, chao.